Jaime Belchasse is a painter. But when these pictures were filmed, he was earning his living as an ice cream vendor on Broadway. He's been in New York for 4 years. Y estamos en la cola a la entrada del restaurante cuando llegó una perseguidora de la seguridad del Estado y nos obligó a montar en el carro. Fuimos a enseñarle la identificación nuestra y dijeron que eso no importaba, que teníamos que acompañarlo. Entonces, de ahí nos llevaron a Cuadra y Media, que estaba el Hotel Capri, y cuando llegamos ahí nos encontramos que tal parecía la filmación de una película, porque estaba todo lleno de grandes reflectores y decenas de guardias en las aceras, en fila, y deteniendo a la gente. Muchas personas fueron detenidas en forma bastante violenta, ¿no? Con llaves y con golpes a los que se resistían. Muchas otra gente corrieron y pudieron escapar. Entonces, de allí nos llevaron a unos ómnibus que estaban escondidos en un parqueo cercano, que serían como 10 o 12 ómnibus, calculo yo. Y ahí llenaron esos ómnibus con todos nosotros y nos condujeron a la seguridad del Estado. Se nos había clasificado en tres grupos. Uno de los grupos era hippies. Es decir, en este grupo caían los jóvenes que pertenecían a... que se organizaban porque les gustaba la música pop o los Beatles y hacían fiestas o lo que hace cualquier joven, ¿no? Y tenían el pelo largo porque era la época de esa moda y las camisas de colores, etc. Entonces estos eran calificados de hippies. Otros de homosexuales. Entonces los que no podían ser clasificados en ninguno de estos dos grupos porque no tenían nada de cómo clasificarlo, inventaron un término denominado conducta impropia. O sea, una cosa indefinida, que ahí podía caer cualquiera. Bueno, esos trabajos eran bastante agotadores porque nosotros teníamos que levantarnos antes de que saliera el sol y habitualmente regresábamos ya a la puesta del sol al campamento. Es decir, se trabajaba fuera del campamento. En siembra de tabaco, una de las cosas, otro, el corte de caña. Pero uno de los más agotadores que realizamos después, que nos trasladaron a otra granja llamada Cenea, era cortar matas de aroma, que son unas matas llenas de espinas, que son enormes campos llenos de esas matas que hay que desmochar de raíz. Yo recuerdo que yo llegaba al campamento y tenía que estarme sacando las espinas de los tobillos y de los pies que me... Y bueno, aquí yo tengo unos dibujos, más o menos, que muestran una visión del campamento, ¿no? Es decir, aquí vemos las cercas de alambres de púas que rodeaban todo alrededor del campamento, ¿no? Aquí ven unas torres con guardias, las postas, en todas las esquinas. Habían postas, esta es la entrada. Aquí vemos las dos barracas que funcionaban como dormitorio. Estas eran las celdas de castigo. Cuando alguien hacía algo que ellos consideraban incorrecto, era encerrado en estas celdas, que eran pequeñas y eran como 20. En estas celdas no se tenía cama ni ningún tipo de cosa, había que dormir en el piso. In 1980, Cuba suffers its worst economical and political crisis. Tension rose. Suddenly, an incredible event happened. Taking advantage of the fact that during 48 hours, the government had withdrawn the guards around the Peruvian embassy, over 11,000 people took refuge there. Cuban television programs can be picked up in southern Florida. This film gives the official version of the facts. Los que no pueden perdonar los imperialistas la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba, eso es lo que no pueden perdonar, y que hayamos hecho una revolución socialista en la propia nariz de Estados Unidos. Después
después de la muerte del soldado Pedro Ortiz Cabrera, las costas cubanas fueron retiradas de la sede diplomática de Perú. Y como estaba previsto, la embajada comenzó a llenarse de selectos invitados. Fiera, yo nunca había visto cosa, yo me he quedado frío. Caballero, que en nuestro país se dé eso. Gente fiera, pero fiera. After several days without food, stacked up one against the other, the refugees were reduced to fight over what little was finally distributed. After having organized this giant rally, the Cuban government encouraged individual demonstrations of hostility against those seeking to leave. Cuba is only 90 miles from Key West. To get himself out of this embarrassing situation, Castro at last opened a port, El Mariel, and invited Cubans already in exile to come by boat to collect the new defectors and take them to Florida. A sea lift was organized. And in 3 months, a human tide of 125,000 Cubans flowed into the United States. ¿Cuánto viene? Cinco. This, together with the number of already existing exiles, added up to over 1 million people, 10% of Cuba's total population, the highest refugee rate of all Latin America. Hace 21 años que estamos para venir. Pero no es posible porque allá hay un terrorismo que allá no se puede. Pero, sí. No y, se puede salir de allá. Y ahora en el Mariel, ¿cuánto tiempo se quedaron? ¿Cuánto tiempo esperaron? Llevamos 11 días sin comer. Nos quitaron el dinero, el cigarro, nos echaron los perros a golpes y a palos. ¿Un perro? Pastor alemán. Pastor alemán. ¿De la policía? De la policía. En un campo de concentración que se llama Mosquito. Mosquito. ¿Y dónde está el Mosquito? ¿Cerca de Mariel? A 3 kilómetros de Mariel. Castro also deported common criminals, the mentally ill, and others for being merely homosexual. President Carter, who at first had welcomed the exiles, became alarmed. Also in Havana, officials were worried by this endless human hemorrhage. By silent agreement, the two countries halted the exodus.